Bueno, lo dicho, como vamos a hablar hoy de una de modalidad de baloncesto relativamente nueva, que es el 3x3, que en los últimos años ha sido impulsada por la FIBA, sobre todo en campeonatos nacionales, y bueno, a raíz también que ahí se ha creado una liga en España, bueno, ya hablaremos de en Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? Pues muy fácil. Tres jugadores contra otros tres jugadores, jugadoras, en el cual, pues, al que llegue, si no me equivoco, a un determinado número de puntos, y cada vez que robas, cada vez que coges rebote y cada vez que haya canasta, te tienes que salir del triple. Como hemos jugado siempre, ¿no, Dani? Sí, esto es muy callejero. Sí. Lo típico de el que mete saca y tienes que, bueno, en este caso no, en la calle sí Esta, que ¿no? jugamos al que mete saca, pero aquí sí, en vez de salirte para sacar de línea de fondo, te tienes que salir del triple y todo continúa. Y se juega en un solo aro, solo hay un campo. Eso es, y bueno, a mí me parece un deporte bastante, bastante divertido. O sea, muy, muy movido, no te puedes relajar, no hay ese balance defensivo que tanto nos cuesta a algunos, pero sí que También tienes que muy estar. callejero, muy sin Sí. táctica, Ahí sin total, pizarra. uno contra uno, y vamos, a un deporte bastante, bastante digno de ver y entretenido. Sí, es muy Bueno, divertido. de hecho, tan entretenido que iba a ser olímpico en Japón 2020. O Así sea, es eso en es. las Olimpiadas de Se iba a estrenar en Japón 2020, bueno, finalmente será 2021, aunque seguirá llamándose Tokio 2020. Y nuestra selección femenina se ha clasificado para el preolímpico, que se iba a celebrar en la India, y a ver qué tal qué se les da cuando se celebre. Esperemos que Eso puedan es. conseguir la plaza y sean olímpicas. Hay que decir que la femenina entró en el preolímpico y sacó a la masculina. Porque en los primeros rankings no puede haber dos. O sea, si no eres de los primeros del ranking, no puede haber un masculino y un femenino en un preolímpico o en un campeonato. Ajá, Y, curioso. así que fíjate. Hemos Curioso, curioso. Con las sacado. chicas al poder, Ah, una vez sí. más. Hombre, así que nada, Pues no sé si sabías, ¿qué te? Mario, Sí. que en Estados Unidos hace 3, 4 años se creó una liga que la creó el rapero Ice Cube. Ajá. La liga se llama Big Three. Big Three, ya ves. Big Three, sí. Y juegan principalmente exjugadores NBA. Que agárrate los nombres que te voy a dar. Baron Davis, voy a decir así los más conocidos, ¿no? Madre mía, Baron Baron Davis. Davis, Joe Johnson, Amar Stoudemire, Ya. Shannon Brown, Fíjate. Scalabrine, Fíjate. Gilbert Arenas, Lamar Odom. Madre mía. ¿En qué Lamar estado Odom. físico estará? ¿Qué estará haciendo ahora Lamar Bueno, no, a lo mejor en Odom? su ¿Qué estará casa, ¿no? haciendo ahora Lamar Onda la Play. Odom? Y mi favorito, Ron Artest. Metawolpies, Panda Friends, de todos los santos. Ahí lo Ese. tienes. El jugador franquicia de la liga. Vaya personaje. Joder. Sí, la verdad que hay equipazos, ¿eh? O sea, los Tri-State, que se llaman, tienen a Nate Robinson y a Amar Stoudamire. O sea, fíjate qué ¿Y equipazo podía haber. el entrenador? El entrenador es Julius Erving. O sea, es como si Uf, te madre entrenase, mía. pues eso. ¿Te Dios. imaginas a Julius Erving entrenando a dos cabezas como las de Amar Stoudemire y Nate Robinson? El pobre hombre se tiene que estar dando cabezazos todo el rato contra la Bueno, pared. sí. Imagínate, madre mía. Y es que bueno, nos vamos al otro lado de los Paul Hawks. Ojo, que tú lo has nombrado. El capitán es Don Brian Scalabrine. Cuidado. Y De Red Mamba. compañero de Josh Childress, que pues eso, jugó Estuvo en el jugador que juega Olympiacos. en el Olympiacos, que jugó en Atlanta. O Sí. sea, nada. O sea, imagínate qué descampado es Sí, eso, vaya, ¿no? vaya, vaya pachangas, vaya pachangas que se están marcando. Madre mía, así que imagínate. A raíz de esto, ¿tú ves bien que haya
este deporte en los Juegos Olímpicos? El debate lo vamos a centrar en que si el 3x3, esta modalidad, debería ser olímpica o no, ¿no? Uh-huh. Vale. ¿Empiezo yo? Vale. Otra vez voy a ser el malo de la película. Como siempre. Pero bueno. Alguna vez te tocará ser el que diga sí. Mi opinión es que el 3x3 no debería ser olímpico. Uh-huh. Porque la historia y la repercusión que tienen los Juegos Olímpicos, estamos hablando de unas competiciones deportivas mundiales que ya empezaron, realmente empezaron en el 776 a.C., de aquella manera, ¿vale? Con aquellas pruebas, uh-huh. Pero la historia comenzó ahí. Estamos hablando de casi 3.000 años de historia. Entonces, por muy amantes que seamos del baloncesto, por mucho que nos guste este deporte, los Juegos Olímpicos creo que están bastante por encima de este pseudo-deporte, por decirlo de alguna manera. Igual que opino esto del baloncesto, también lo digo del rugby 7 y vóley playa, que el vóley playa tiene un poco más de tradición, que la verdad es divertidísimo. El vóley playa es genial de ver, sobre todo en la tele. Pero ese es mi punto de vista, que el 3x3 no tiene ese pozo de deporte histórico que atrae tanta gente como para que sea olímpico. Yo pienso, bueno, como lo he adentrado un poco, me parece un deporte bastante interesante, bastante divertido de ver, muy, muy activo. Yo creo que no te llega a cansar porque son partidos muy rápidos de... Sí, o 10 minutos o el que llega a 21 puntos. Claro, o sea que al fin y al cabo no te vas a poner a ver... un estudiante es CAI-Zaragoza. Te sí, vas a poner a ver... Complicadito de ver. Te vas a poner a ver pues un partido de 3x3 en el cual todo va a ser, casi todo, va a ser acción individual o penetración, sí, mucho detallazo, doblo... de jugón. Y eso es. Entonces, yo creo que es entretenido y sí, a mí me gusta que sea olímpico. Porque... yo creo que a diferencia de... porque a lo mejor lo puedes equiparar al fútbol, ¿no? Al fútbol sala. Sí, pero que no yo es creo olímpico que, el fútbol sala. Que no es, claro, que no es olímpico el fútbol sala. Pero yo pienso que sí, que el baloncesto 3x3, además que está en auge ahora, hay que aprovechar. Igual que los eSports iban, o no sé si iban a serlo, o ya iban a... Iba o, a serlo... o en 2020... Sí, no iban a entrar al medallero, realmente. Uh-huh. Iba a ser no oficial... pero iba a haber. Y yo creo que este deporte, pues eso es entretenido. Y además es una cosa muy curiosa, que bueno, no vas a ver un 3x3 que vayan, pues, LeBron James, Antetokounmpo está en Grecia. Pero bueno, los mejores jugadores de la liga. Pero sí que hay gente, pues, veterana. Si nos vamos a España, en femenino tenemos a Paula Palomares, a Aitana Cuevas, a Vega Jimeno, que son jugadoras, a Sandra Igueravide, que la tenemos hoy, además, y que son gente veterana, que son jugadores, perdona, que son jugadoras muy, muy experimentadas y que, joder, que tienen esa posibilidad de representar a un país, y encima en las Olimpiadas. Sí, 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 eso es maravilloso, claro. Y en el masculino, si no me equivoco, está nuestro Nacho Martín. Nacho Martín. Jugó en el Estudiantes poquito, pero dejó mucha huella. Lo mejorcito que había esa temporada. Sí, 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 sí. Un señor de los pies a la cabeza. Señor. Pues nada, lo que he dicho antes, Dani, bueno, esto hay que a ver quién está de acuerdo. Sí, esto lo vamos a poner como todas las semanas. Uh-huh. El debate tanto en Instagram como en Twitter, en nuestras redes sociales, Sonido Básquet, y ahí podréis votar y a ver con quién estoy de acuerdo. Eso es. Pues nada, vamos con una jugadoraza, vamos, de los pies a la cabeza. No bajamos el nivel, ¿eh? No, no, no. No bajamos el nivel. Dijimos que con Mónica ya tal, pero bueno, con Sandra, ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que nada, vamos a hablar vamos un a la ratito. Sección. Vamos un ratito con ella, 2 contra 1.